Muy buenas a todos compañeros, soy el Manuco y estamos aquí en otro recuerdo más de Unravel. Concretamente, la fotografía se llama La Última Hoja y todo apunta a que sea el último recuerdo, el último capítulo de esta maravillosa historia. Vale. Pues así va a ser mejor, ¿eh? Ah, pues no. Pero tampoco me daba la opción. Que no me da la opción de ponerme detrás. Bueno. Esto tiene mala pinta. No. Tengo que hacer algo con esto, tío. A ver. Ah, amigo, vale. Engancharme, tío. Sí. Hostia, es un cementerio, tío. Vaya tela, tío. Que es lo que siempre he dicho, ¿no? Es ley de vida y... Pero... Dame un mal rollo, tío. Sí, el apartado visual y técnico de este capítulo, la tormenta, los copos de nieve, impresionante todo, ¿eh? Impresionante todo. Yo no sé si por aquí voy a poder subir esto, ¿eh? Ah, pues sí. Está hecho un máquina. A ver si vuelve a soplar. No sé si tengo que... Justo. ¿Me estoy congelando o me lo parece a mí? Sí. Me estoy congelando, tío. Necesito la luz, sí. Creo que necesito la luz.
Buah, que se lleva hasta la luz. Hasta el farolillo, tío. Voy a tener que engancharme, creo. No sirve de mucho. No, no he llegado. Oh. No. No llego, tío. Hola, tío. Soltar el botón rápido. Pero no sirve de nada, tío. Eso. A mí me da que el farolillo ese... Es que no puedo... Ah, amigo, sí que puedo atarlo, tío. Qué fallo. Grave error, grave error, grave. Claro. Me he hecho un nudo yo solo. No. La cagué, pero vamos, al máximo posible. Qué rabia, tío. Me ha desatado el nudo que no era. No llego. Ah, a ver, ya la he cagado. Vamos.
Menos mal. No, 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 no. Se van a cerrar del aire. Esto sí o sí, tío. No me digas que tengo que hacer otra vez lo de la cuesta, tío. Me estás matando, tío. Vaya tela, tío. Uf. Aquí estoy bien. Les hago el nudo. Aquí dejarlo en recto. Ahí está. Se ha abierto la puerta, tío. Qué fuerte, tío. Antes se había quedado clavado, ¿sabes? El farolillo. Ay, ay, ay. No, 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 no. No llego, tío. Ay, estaba subido. Madre mía, tío. Oh, por Dios. Qué mal rato, tío. Estoy hasta pasándolo mal con el pobre chico. Bueno, chico, con la pobre cosa esta, tío. El esfuerzo de superarse, tío. Y ahora el subidón de la música, tío. Madre mía. ¿No hay nada para agarrar? Bueno, aquí puede soplar todo el aire que quiera que no me va a llevar, ¿no?
está, ¿no? Hostia, tío. Qué bueno había sido el final ese, tío. Amigo. Qué chulo, tío. Qué guapo.
Pues nada, compañeros, acabamos de cerrar la historia del álbum, acabamos de recuperar todos los recuerdos. ¿Y qué puedo decir? Prácticamente a mí me ha encantado el juego, es decir, es el transcurso de lo que podría ser cualquier álbum fotográfico de vuestra familia, ¿no? El transcurso del tiempo, de cómo las fotografías recogen esos momentos buenos, esos momentos tristes, y prácticamente en lo que son 20, 30 fotografías de un álbum podemos ver toda una vida entera, ¿no? Y la parte de la historia, de decir que me ha gustado, tiene momentos alegres, momentos tristes, como la vida en general. Y por el apartado del juego, pues bueno, la verdad es que estoy intentando coger algo negativo del juego y no. Así, en la primera vista, lo único negativo del juego podría decir es que ya me lo he pasado. Pero en tema de duración, pues he de decir que el juego, yo creo que corresponde y bastante bien con el precio que tiene el juego. O sea, y aparte es un juego que le puede sacar bastante más rentabilidad por el tema de trofeos y sobre todo la rejugabilidad por el tema de los, no desafíos, pero de los pins, entre comillas, que yo les suelo llamar. Y nada, y sé que me repito mucho, pero bueno, decir que el apartado técnico es impresionante, el artístico, los gráficos, la banda sonora. Hay algunas misiones, que algunas pantallas que te ponen la carne de gallina. Y nada. Y se nota, después de estar viendo estas fotos y estos créditos, pues se nota que aún hay estudios y hay gente que disfruta de hacer los videojuegos, ¿no? Y se le nota que, pues eso, que dejan un sello en el juego. Y nada. Simplemente, pues bueno, acabar diciendo, pues eso, que yo os recomiendo este tipo de juego. Si os gusta más o menos el tema así de plataformas y tal, este juego yo lo recomiendo porque os va a gustar bastante. Yo creo que os va a gustar. Y nada más. Solamente decir que espero que os haya gustado este juego, estos capítulos, estos recuerdos. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo, en otro videojuego más. Un placer estar delante de vosotros y que vaya todo bien. Hasta luego, chicos.